expresar con claridad, el Partido Popular volverá al gobierno del Cabildo después de muchos años y lo hará aprovechando el gran respaldo electoral que ha obtenido en estas elecciones. Ese caudal de confianza que nos han otorgado los ciudadanos que ha servido para que interpretáramos que Tenerife pedía cambio. De ahí el resultado de la configuración del nuevo Cabildo y de ahí también la conveniencia de apuntar hacia esa aspiración de cambio a través de un nuevo acuerdo de gobierno. En este caso, de la forma que también habíamos ya sugerido durante la campaña electoral, un acuerdo programático que diera estabilidad a la institución, que tuviera vocación de profundidad y que asumiera sin ilusión alguna los grandes retos que tiene la isla. Esos son los elementos de base que han servido para no solamente configurar el documento, sino también para protagonizar las conversaciones que hemos mantenido estos últimos días. Y, por tanto, quiero también agradecer el trabajo que han realizado pues, las dos comisiones negociadoras que han favorecido que en un tiempo realmente eh, rápido y ágil hayamos podido configurar este documento expresivo de ese acuerdo. Como decía al principio, para el Partido Popular es un día de satisfacción porque teníamos evidentemente la convicción de que con un partido moderado, con vocación de centralidad y que apostara por tener el interés de Tenerife por delante, la isla y la corporación insular ganarían. Y creo honestamente que con este acuerdo se expresa claramente esa voluntad de ser partícipes de esa forma de hacer nueva política. Decíamos en la campaña electoral que eh, la sociedad en general pedía un cambio eh, político, pero que iba más allá de una institución, que pedía un cambio de ciclo político en Canarias, en Tenerife y también en el conjunto de España. Creo que en esta parte que nos atañe, la de la isla, la del Cabildo, somos también conscientes de que estamos dando un paso hacia ese cambio de ciclo político. Por tanto, termino ya estas breves palabras diciendo que con satisfacción pues eh, nos disponemos a, en los próximos días, poder ya, una vez se configure la Corporación Insular Nueva, eh, poder acceder a la gobernabilidad de la isla y a tener pues evidentemente las áreas que luego ya pues, la Presidenta definirá en el eh, anexo del acuerdo y que pues son también, eh, desde el punto de vista de la gestión que afrontará el Partido Popular, expresivas de nuestra voluntad de ser partícipes del cambio social, del impulso económico en definitiva, del asentamiento de esa nueva forma de hacer política que haga que Tenerife progrese, sin lugar a dudas y sin ningún tipo de dudas, también con valentía hacia ese horizonte de progreso económico y social que merecen los tinerfeños. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a mi partido, a Coalición Canaria, por la confianza depositada en todo el equipo que impulsó la candidatura al Cabildo de Tenerife, a todos los compañeros y compañeras que durante estos cuatro años han ejercido con responsabilidad desde la oposición y me gustaría que representar en la figura de Carlos Alonso la expresión de lealtad, generosidad y trabajo íntegro que ha realizado Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife en los últimos cuatro años. Por otro lado, me gustaría decirles que este es un gran pacto, un gran pacto por la estabilidad, un gran pacto de solvencia, un pacto sólido y para el progreso de la isla de Tenerife. Es un pacto que se fragua sobre una alternativa de gobierno y un mandato de la ciudadanía, que dijeron hace una semana en las, uñas, en las urnas que querían un cambio para la isla de Tenerife, que querían un cambio también para la toda Canaria. Y ese pacto, este pacto sólido, con vocación de estabilidad, un pacto que se fragua entre dos partidos, ...moderados, con vocación, como decía eh, Lope Afonso, vocación de centralidad, moderación y que es una alternativa a lo que hemos vivido en los últimos cuatro años. Ese pacto nace, como decía, con el impulso necesario de las personas adecuadas para impulsarlo durante los próximos cuatro años para hacer un gobierno fuerte, estable y que lleve a Tenerife al liderazgo que nunca debió perder en el contexto del conjunto de Canarias. Tenerife es una isla que merece tener gobiernos estables, sólidos, solventes, de personas formadas, preparadas para que impulsen no solamente el liderazgo económico, sino también la cohesión social y también me nos parece fundamental la sostenibilidad de nuestro territorio que es frágil y que además tiene muchísimos valores tanto naturales como valores arqueológicos y de patrimonio natural. Quiero decir que es un gobierno que se compone de bueno, pues que reconoce el avance del Partido Popular y por lo tanto hay una proporcionalidad en cuanto a la distribución de las áreas que impulsa además también por primera vez que al frente del Cabildo de Tenerife en 110 años pueda haber una mujer. Esto es, normaliza la presencia de mujeres en política y creo que también es bueno y es eh, importante. Y bajo la presidencia eh, que correspondería a Coalición Canaria hay tres áreas que serían la de igualdad, diversidad, hacienda y a propuesta del Partido Popular la de proyectos estratégicos. Un área de turismo y acción exterior, que es del Partido Popular. Un área de presidencia, administración, servicio público, planificación territorial y patrimonio histórico que correspondería a Coalición Canaria. Un área de acción social, inclusión y voluntariado que corresponde al Partido Popular. El área de medio ambiente, perdón, medio natural, sostenibilidad, seguridad y emergencia correspondería a Coalición Canaria. El área de industria, comercio, sector primario y bienestar animal correspondería al Partido Popular. El área de movilidad correspondería a Coalición Canaria. Cultura, museos y deportes al Partido Popular y finalmente cooperación municipal, relaciones institucionales y vivienda al Partido Popular e investigación eh, investigación, innovación y desarrollo sería para Coalición Canaria. Por lo tanto, Diez consejeros insulares, consejeros y consejeras insulares y una presidenta y también la distribución de las vicepresidencias que corresponderían al Partido Popular, la vicepresidencia primera y tercera y en el caso de coalición Canaria la vicepresidencia segunda. Es un documento como podrán eh, ver y trasladaremos a los medios de comunicación extenso, pormenorizado que da un avance de los retos que tenemos por delante como isla y como institución, que pone y remarca eh, la importancia del Cabildo de Tenerife, del gobierno insular de la isla de Tenerife, como motor de los programas y proyectos estratégicos y estructurantes de esta isla, y cómo esta corporación, la, el gobierno del Cabildo de Tenerife, es esencial para la, el impulso y el liderazgo de la isla de Tenerife. Por eso es un programa que se desgrana en más de 23 puntos, 23 o 24 puntos, no sé cómo han quedado finalmente, pero que sí detalla un nivel de concreción de gobierno que, insisto, es un gobierno único, un gobierno sólido, y esa es nuestra vocación, la vocación tanto mía como presidenta o futura presidenta, como del vicepresidente López Afonso, es una vocación de gobierno único. Y insisto, un, un gobierno que no esté formado por dos partidos, que lo estará, pero que en el caso de la institución sí es verdad que nos hemos conjurado para ser un equipo único eh, y que funcionemos mmm, bajo el principio de la eficacia, la eficiencia y la solvencia de las personas que van a estar al frente de cada uno de los departamentos. Queremos hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y también a los eh, agentes económicos y sociales para que se sumen a este cambio en la isla de Tenerife, a este cambio en el frente de la institución y que conjuntamente la ciudadanía de Tenerife, los agentes económicos y sociales, pues le demos un renovado impulso a esta isla, a la isla de Tenerife y a Canarias que merecen todo nuestro esfuerzo y toda la vocación de servicio público que hemos tenido en los últimos años y que ponemos a disposición de la ciudadanía. Y sin más, quedamos a disposición de las preguntas que quieran tener. Y desde luego agradecer a la comisión negociadora su esfuerzo y su y, bueno, y desvelo porque llegáramos al día de hoy firm pudiendo firmar este documento. Muchísimas gracias. No, no, pero es verdad que sí habíamos estado trabajando en un documento hasta altas horas de la noche ayer. Y bueno, eh, en el día de hoy había que, sobre todo, más detalle, no tanto de áreas, eso sí estaba en la tarde-noche de ayer, y también de programa de gobierno prácticamente estaba ultimado en el día de ayer. Que efectivamente se trataba desde el principio de conjugar los modelos de Tenerife que teníamos. Al comprobar rápidamente que coincidían en lo sustancial, lo último que ha tardado es lo accesorio, que es ese detalle. Afortunadamente, en lo importante de verdad. Teníamos claro lo que queríamos para Tenerife. Normalmente, eh, nuestra participación en la negociación se ha basado en un modelo, eh, como decía ahora. La cuestión de los mensajes, de las especulaciones, es propia de este momento negociador. Pero lo que teníamos por delante, más que unas ganas de tener notoriedad personal de nadie, ni aspiraciones personales de nadie, era la aspiración principalísima de que Tenerife tuviera un gobierno estable. Lo dijimos en la campaña y para nosotros lo secundario eran las personas y la ocupación de los puestos a que diera lugar a estructura de gobierno. Lo esencial era tener un gobierno con estabilidad y profundidad de planteamiento. En lo demás seguramente era más fácil ponerse de acuerdo ya. Mi, mi presidente insular, lógicamente, aspira como presidente a lo mejor para el partido desde esa óptica. Allá, evidentemente, donde eh, hay opciones de tener algún puesto de relevancia, es legítimo que se aspire a tener. Pero, insisto, lo sustancial no era el tener un número determinado de presidencias, ni luego ser un número determinado de alcaldías. Va a ser tener buenos acuerdos que sean buenos para el interés general y que den frutos para los ciudadanos. Eso es realmente lo que nos mueve. Para los dos partidos, todas las áreas son importantes, independientemente de quién esté al frente del consejero, tanto insular como consejeros delegados, pero indudablemente había una apuesta por ambos por solucionar el gravísimo problema de colapso que tiene la isla de Tenerife respecto a la movilidad y la situación de la movilidad pero todas las áreas son importantes y por lo tanto no hemos tenido discusión más allá que decirnos y, y como decía, conjurarnos para dar una solución definitiva en los próximos meses, porque para mí sí si fue una propuesta en que de forma urgente e inmediata se pusiera soluciones que no solo pasaran por las carreteras, sino también una solución a los problemas de movilidad que pasan por otras decisiones que no solamente significan terminar las carreteras, que también. De forma inmediata daremos una alternativa de gobierno en cuanto se constituya el, y nos constituyamos como corporación insular, pues en los siguientes días estará, estaremos en disposición de conformar el gobierno que acabamos de suscribir.